10:15, señoras y señores, aquí arrancamos la segunda hora de Punto de Inicio. Tenemos comunicación telefónica, presentamos a Ale. Oferta y calidad en pollo, solo lo vas a encontrar en Pollería Suprema, en Calle Obligado, al 362. Le agradecemos infinitamente, nos aguantó varios minutos en el teléfono, estábamos teniendo con un pequeño problema técnico para transmitir por Facebook, porque bueno, también nos queda después la grabación. Y lo pueden ver en vivo a esta nota a través del Facebook de Florencia Hoy. Vamos a saludar a Alejandro del Cinca, tanto charlamos con él, secretario general del Sindicato de la Industria de Trabajadores de la Industria del Cuero, para bueno, consultarle cómo están hoy con trabajando desde el gremio, si ya han empezado las paritarias también ellos, o si van a empezar ahora en las próximas semanas. Alejandro, buen día, qué gusto saludarte. Narciso y equipo te saludan, ¿cómo estás? Buen día, Narciso, buen día a todo tu equipo y bueno, buen día a toda tu audiencia. Bueno, gracias a vos por el espacio para informarle, bueno, a la sociedad de Florencia, que hay muchos trabajadores también acá de la Curtiembre y afiliados al sindicato, que por ahí está bueno mantenerlos informados a la sociedad en general para que se queden tranquilos de las situaciones que venimos pasando nosotros desde el sindicato y en conjunto con la empresa. Claro, bueno, agradecidos porque bueno, nos esperaste varios minutos en el teléfono. Alejandro, ¿cómo empezó este 2021? Al menos durante el 2020 se pudo mantener, hasta lo que sabemos, creo que el 100% de los puestos de trabajo, excepto aquel que dejó por voluntad propia. ¿Y cómo empieza este 2021? ¿Cómo está hoy el tema de la, más que nada, cómo está hoy la situación del trabajador de la Curtiembre? No, Narciso, sí, como vos bien lo decías, ya a fines del año pasado, digamos, charlado un rato por tu programa, y bueno, le habíamos comentado, y la situación está igual. La verdad que no hemos perdido, por suerte. Somos un sindicato de mucho diálogo con los empresarios, y bueno, le hemos hecho entender que el despido era la última alternativa que íbamos a tener nosotros como sindicato ante lo que ocasionó la pandemia en todas las empresas del país, en todas las empresas del mundo. Y bueno, hemos logrado que al día de hoy estemos ya el 90% de los trabajadores trabajando en cada uno en su puesto de trabajo, cumpliendo con los protocolos que hemos coordinado con Arley en conjunto, que hemos buscado la mejor salida para que no se saturen los contagios de COVID ni nada de eso. Y bueno, y el otro 10% de trabajadores que no están trabajando son solamente el personal de riesgos, mayores de edad, mayores de 60 años, y todas las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria y no están trabajando, así que, pero sí están cobrando el 100% de su sueldo, porque bueno, realmente no es porque ellos no quieren entrar a trabajar, es porque son mayores de edad y están más expuestos a esto, y las personas, como te decía, con enfermedades más graves. Claro. La tranquilidad que nos da es que bueno, que hemos mantenido el diálogo dentro de las grandes discusiones que hubo todo el año pasado en base a lo que se venía, o sea, a los despidos, a la muy poca producción que había en la empresa y todo lo que aconteció en el mundo en general, si bien, pero por suerte hoy te puedo decir que estamos con la tranquilidad de que la producción hoy está mucho mejor. Hoy ya estamos en la empresa están produciendo los cueros que se venían haciendo antes de la producción, y hasta inclusive te tengo para decir un poquito más de lo que veníamos antes de lo que fue la pandemia. Estamos muy muy orgullosos que haya pasado eso, y estamos con la tranquilidad que los puestos de trabajo de nuestros afiliados no están en riesgos. Así que bueno, ¿cuántos afiliados de paritarias, si tengo para contarte ya, te arranco con eso, pero bueno, te dejo la tranquilidad para hacerlo un poquito más extenso. Eso es la tranquilidad, que nuestros afiliados tienen la garantía laboral, siguen teniendo su trabajo y no está a la expectativa de que si lo puedo perder o no perder. Hoy solamente el que puede perder trabajo es aquel que no tenga muchas ganas de trabajar y no ponga lo que en algún momento hemos pedido, es ir a poner nuestro esfuerzo físico en la empresa por una remuneración. La remuneración está, bueno, el esfuerzo físico que nos corresponde a nosotros como trabajadores tendría que estar de la parte nuestra, así que creo que nuestros afiliados entienden esta situación y estamos todos tranquilos porque realmente hoy tenemos una producción estable y la voluntad de todos los trabajadores está. Así que bueno, eso tengo para contarte, para darle tranquilidad a la sociedad de Florencia, a toda la audiencia de tu radio que está escuchando, que seguramente mucha gente de Campo Ardi, mucha gente de Rabón y quizás gente de Las Tocas, de Villa Guillermina también. Y bueno, que la tranquilidad está dada para mantener el puesto de trabajo de cada uno.
fundamental en estos momentos que corren, esto que mencionabas, Alejandro. ¿Cuántos afiliados tienen? Creo que era algo de 1.100, 1.200 más o menos, hace un tiempo atrás. No sé en qué números se están manejando hoy, no creo que haya oscilado mucho. No, 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 sí, seguimos con los 1.100 afiliados que tenemos dentro del departamento. Si bien tengo para contarte que en Reconquista tenemos 120 afiliados de dos curtiembres de Reconquista, que estamos en la misma situación, que tengo para contarte también en un ratito, te paso a contar el futuro problema que podemos tener, más en estas curtiembres más chicas, que son mucho más chicas que Arley. Son 120 trabajadores que están divididos en dos curtiembres, y acá en Arley prácticamente los afiliados que tenemos son casi 1.000. Así que bueno, la tranquilidad que tenemos, que en las tres curtiembres que nos toca ser el sindicato, ser la gente que hace entender a los empresarios las situaciones de cada uno de nosotros, estamos en una situación, como te decía, sin riesgo de perder la fuente de trabajo. Así que Decías tres curtiembre porque se cuenta lo que era la planta Don Arturo, se cuenta como una sola curtiembre, digamos, con la planta que está en el centro de Las Toscas, en la zona céntrica de Las Toscas. sí, yo la tomo, Ah. nosotros la tomamos como que es Arley, o sea, es todo parte de Arley, por más Y que sí, es hayan parte de Arley, cambiado sí. el título de la empresa, pero bueno, son los mismos directivos, son los mismos empresarios, y bueno, las discusiones se arman con ellos. Y bueno, en Reconquista, si no es molestia, te nombro las dos curtiembres: curtiembre Alal, una curtiembre de antaño, y curtido Reconquista, otra curtiembre también que está camino al puerto de Reconquista, que son dos curtiembres mucho más chicas que esta, totalmente más chicos, que hacen suela, la suela de los zapatos, los cueros para las monturas y para todo eso que se utiliza en el campo y todas esas cosas. Claro. Las dos curtiembres de Reconquista hacen ese trabajo, y bueno, lo que es Harley es netamente cuero para tapicería de auto y tapicería de muebles y calzados. Claro, que se vende mucho al Para ampliar extranjero un en su poquito, para mayoría. contarte un poquito más la historia de las curtiembres. Claro, y lo que se hace en Las Toscas, lo que es Harley, digamos, se vende más que nada al extranjero. Creo que se vendía algo a Japón, a Europa. Sí. No sé bien los destinos de cada cuero del racimo acá en Las Toscas, pero sí, también las curtiembres de Reconquista exportan mucho, son exportadoras. Arley, podemos decir el 80% de los cueros de Arley se van del país, no sé si no me quedo corto, el 90%, y de parte de las curtiembres de Reconquista también estamos hablando de un 70, un 80% de los cueros que producen, que son 200 cueros por día, 250 cueros por día, también es todo para exportación. Así que bueno, dependemos de los grandes países desarrollados y del primer mundo, porque si bien Claro. lo que nosotros hacemos es algo que va destinado a los lujos, porque la verdad, un tapizado, un auto de cuero, un mueble de cuero, no cualquiera lo tiene. Acá en la Argentina creo que está casi imposible poder comprarse hasta una campera de cuero, te puedo decir. Sí. Así que bueno, van destinados a los países del primer mundo. O sea, nosotros no estamos dentro de esos países. Claro. Decías 150 cueros más o menos, y creo que 150 en Reconquista. Entonces, ¿cuánto estará Las Toscas? Casi 1.000 por día, si, con la cantidad de Reconquista, empleados que tiene Reconquista, Reconquista. entre las dos curtiembres se hace 500 cueros por día, Ajá. y acá en Las Toscas estamos haciendo, si te digo, 7.000 cueros por día. Imagínate la 7.000 dimensión cueros que hay, por la día. diferencia entre las curtiembres, entre las tres curtiembres. En Las Toscas se hace 7.000 cueros por día hoy, y en Reconquista se hace 500 cueros por día. Claro, ¿y estas curtiembres de Reconquista, los dueños son argentinos o extranjeros? No, sí, son de Reconquista, Ah. son los dos empresarios, son de Reconquista, y si bien todos ya sabemos, acá el empresario de Arley también es argentino, Sí. viven en Buenos Aires, pero están viniendo, ahora que habilitaron un poco venir, están viniendo muy seguido, nos visita siempre, tenemos diálogo con ellos directamente muchas veces, y bueno, nos lleva a tener un buen diálogo con ellos, y ellos mismos con los operarios, con los Claro. afiliados, con todo lo que... Con toda la gente, ellos mismos tienen mucho diálogo, conocen a mucha gente, se relacionan con mucha gente. O sea, la verdad, no sé si tiene algo que ver el sindicato en esto, pero bueno, le hemos hecho entender que somos todos seres humanos, y la verdad, bueno, si bien él es el patrón, nosotros somos los empleados, pero la relación tiene que ser mutua, de las dos partes, nosotros respetarlo a él y él respetarnos a nosotros. Y bueno, creo Cierto. que eso es lo que logramos en estos ya 11 años de gestión que tenemos nosotros. Hemos logrado que la relación de nuestro patrón hacia los operarios, que anteriormente no era así, sea muy fluida, sea una camaradería, como que hasta muchas veces ellos mismos te marcan errores, los
patrones, estamos hablando, te marcan los errores de los operarios. Y bueno, así que bueno, por suerte hay muy buen diálogo. Y bueno, y hablar de paritarias, como vos bien decías, tengo algo para contarte también, pero no sé si hay algo en el medio de esto de la producción y en el medio de la pandemia que quieras sacarte una duda. No, antes de pasar al otro tema, para resaltar, para resaltar que están trabajando mejor que antes de la pandemia, un poco mejor, por lo que mencionabas. Consultar también si hay probabilidades de que, si bien ustedes son no son la patronal, esto, la pregunta tendría que ser para la patronal, no para para vos, que sos representante de los empleados, pero consultarte si escuchar respuestas, escuchar preguntas que le toca a ellos, por ahí yo no tengo mucho. No, obviamente, consultarte, Alejandro, si hay probabilidad de que tomen más empleados, digo, porque es un panorama bastante favorable el que estás mencionando. Han tomado en el mes de por lo que sé, en el mes de enero han tomado 60 operarios nuevos para cubrir vacaciones y para cubrir el ausentismo de esta gente que está por personal de riesgo. Han tomado 60 trabajadores, pero bueno, de ahí ya no tengo más información, y lo que me informaron es que eran esos 60 y no más. Así que más que orgulloso, más que contento que en esta época de pandemia 60 personas más hayan conseguido un trabajo, recontra contento nosotros y recontra orgullosos de que hayan tomado este equipo de gente para capacitarlos y para que sean parte del equipo de Arley. Tal cual, sin lugar a dudas. Alejandro, hoy el tema, ahora ya yendo a lo salarial, ¿cuánto está ganando un operario que empieza? Y bueno, después va a depender de la antigüedad que tiene seguramente y del cargo que tenga. Pero más o menos, en líneas generales, ¿cuánto gana un empleado de la curtiembre? Porque es un impulso económico bastante importante, no solo para Florencia, sino para toda la región, ni que hablar para Las Toscas. Sí, totalmente. Nada, un operario que ingresante en la curtiembre hoy, por salario de referencia, que es lo que nosotros discutimos en paritarias, no puede ganar menos de 43.000 pesos, Narciso. ¿Por mes? Que ingrese en la curtiembre hoy gana 43.000 pesos. Y de ahí se gastan un de 60.000 pesos según su antigüedad. La verdad, es preocupante y me asusta y me pone mal por el hecho de la realidad que están viviendo muchas otras clases de trabajadores con menos del 50% de lo que ganamos nosotros, y que la verdad hay sectores que no pueden pagar este sueldo, sabiendo que lo que te contaba anteriormente, o sea, es una exportadora, saca todo su fuero del país. Como dicen muchos, lo venden en dólares, venden todo, pero bueno, los productos químicos también entran en dólares, mucho de la materia prima también se paga en dólares, así que es un sueldo importante, y así también la responsabilidad de cada trabajador de la curtiembre es importante. Sí. Si bien nosotros como sindicato trabajamos medianamente bien, podemos decir, y hacemos entender muchas de las cosas, lo que te nombraba anteriormente yo, de que bueno, que la obligación de nuestro patrón es cumplir con todos sus derechos, de pagarnos la quincena, de pagarnos el aguinaldo, de pagarnos las vacaciones, de todas esas cosas. Bueno, nosotros tenemos las obligaciones de cumplir con nuestras 8 horas de trabajo, con nuestra producción y con todas las obligaciones que tenemos como trabajadores. Una de las cosas que hacemos nosotros como sindicato es hacer cumplir todas las cualidades, tanto para la empresa, para nuestros afiliados, hacerle entender que cuando uno no tiene más ganas de trabajar, directamente se lo decimos, si no tiene más ganas de trabajar, busquemos un arreglo, busquemos la mejor salida y busquemos la forma de irse. Claro. Que si bien, si te digo que justamente hace un rato estuve haciendo una estadística acá, en los últimos años todos los que se han ido porque tomaron la decisión de irse, no hubo despidos, porque muchas veces hasta el tirón de oreja se lo pegamos desde el sindicato, cuando vienen mal y la empresa nos empieza a apretar a nosotros como sindicalistas que tal operario anda mal, nosotros mismos lo invitamos al sindicato y le explicamos que se ponga la fila, que colabore un poquito para no estar en una situación de pérdida de trabajo. Que bueno, que muchos entienden, la mayoría entiende, y por ahí hay algunos que no entienden, pero estamos trabajando en conjunto. Lo importante es que estamos trabajando en conjunto. Como pasa en todo trabajo, digamos, eso es normal, digamos. Hoy el tema paritario, Alejandro, ustedes ¿han empezado ya las negociaciones o van a empezar? Nosotros tenemos nuestro calendario paritario es de mayo a abril de cada año.
de cada año, y bueno, lo teníamos arreglado ya en aquel momento. El año pasado lo habíamos arreglado, la paritaria. Dentro de la pandemia también hemos arreglado algo de paritaria, y bueno, lo más importante es que en el mes de enero, ya en diciembre, habíamos hecho un pedido de una suma no remunerativa en base a todo lo que pasó en nuestro país, de que se han ido los precios, se han ido al carajo, y bueno, no nos ha alcanzado el sueldo para seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos, siendo claro que las obligaciones son las mismas. Y bueno, hemos logrado en el mes de enero 7.000 pesos no remunerativo por enero, febrero, marzo y abril. Así que bueno, la tranquilidad hasta abril que la tenemos, que son 7.000 pesos por mes, y bueno, a partir de mayo deberíamos empezar ya nuevamente con las paritarias 2021-2022. Así que bueno, consideramos que bueno, que es una discusión que todos los años se hace, que se busca el mejor consenso y que la gente quede conforme con lo que nosotros conseguimos como sindicato, y que la empresa le sirva para seguir invirtiendo y para seguir creciendo en la región. ¿Sería muy aventurado tirarle un número de cuánto pedirían un aumento, o de cuánto sería el pedido de aumento, Alejandro? Sí, Narciso, la verdad no tengo ni idea de lo que tenemos que pedir. Venimos mirando todo lo que es la inflación mensual, venimos sumando numerito por numerito en base a lo que dice el INDEC, y bueno, y siempre le apuntamos a lo que la inflación de estos meses pega en el bolsillo de los argentinos, y eso es lo que le apuntamos siempre. Pero hoy no tengo el número exacto para decirte qué podemos terminar pidiendo, la verdad no lo tengo, porque ni siquiera lo discutí con el equipo de los chicos que trabajan conmigo acá en el sindicato. Claro, pero de igual modo estos 7.000 pesos está bien, no es, es no remunerativo, pero para paliar la situación está muy bien, y no fue para un mes, es hasta mayo. Es un buen número realmente. No, fue muy bienvenido en todos los afiliados, y nos han demostrado los afiliados que esta plata fue muy importante fue un impacto muy importante en el recibo de sueldo de cada uno de nosotros. Así que bueno, la verdad es la manera que venimos trabajando, es la manera de buscarle la salida, como te decía anteriormente, que nuestros afiliados queden conformes, que nuestros afiliados queden medianamente contentos con lo que uno viene haciendo, y que el empresario siga apuntando a crecer, que no pase lo que nos pasó quizás con aquella empresa nombrada en aquella época en muchos medios de comunicación, y por nosotros mismos, que no nos pase eso, porque la verdad eso es lo más importante, mantener la fuente de trabajo. Porque en base a eso vive el sindicato, y vivimos mucho de los trabajadores de la región y la sociedad en general. O sea, la verdad, mucho del impacto económico que hay en la región es gracias a la curtiembre también. ¿Cuántos florentinos trabajan, Alejandro, me puede recordar, en la curtiembre hoy día? Entre operarios de Florencia y de Campo Ardi, que tengo la estadística así, son 47 personas las que trabajan en la curtiembre. La pucha que son bastante, ¿eh? Mucho, sí, 47 es mucho. Es un grupo importante, o sea, ojalá podríamos ser más. O sea, ojalá podríamos ser más los trabajadores de toda la región, la verdad. Pero bueno, por suerte se distribuye el trabajo que está en Las Toscas, el trabajo que da la curtiembre, que está acá, en todos los pueblos de la región, en los pueblos y ciudades de la región, la verdad. Importantísimo, porque no solamente tenés que ser de Las Toscas para trabajar, como pasa en muchas empresas del país, tenés que ser de ese pueblo, de esa ciudad. Acá está bien repartido, porque hay mucha gente de Villa Guillermina, hay mucha gente de Tacuarembí, de San Antonio, de Villa Ocampo, que están cumpliendo tareas acá, de Rabón también hay trabajadores, así que es muy importante que se haya distribuido la gente en toda la región, ¿no? Tal cual. Alejandro, felicitaciones. El tema del CAM, de todo lo que es este complejo deportivo que tienen ustedes ahí a la salida de Las Toscas, bueno, están trabajando nuevamente. Me acuerdo en una charla que tuvimos incluso personalmente hace ya creo que un año atrás, que nos habías contado que tenía previsto, bueno, hacer la pileta en el complejo, una piscina, un parque acuático, algo parecido a un parque acuático. ¿Esto quedó trunco por el tema de la pandemia? ¿Sigue en estudio o quedó descartado? No. Ese trabajo sigue en estudio. Es una obra bastante grande, bastante importante. No más grande de otras obras que ya hemos hecho, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, lo que sí hemos avanzado ya es en una compra de un terreno de 3 hectáreas más que tenemos pegadas a nuestro predio, que lo agrandamos ya a nuestro predio a casi 6 hectáreas.
son 6 hectáreas del predio de los trabajadores de la industria del cuero, porque no es mía ni del sindicato, es de cada uno de los afiliados que aporta el día a día. Así que bueno, tenemos 6 hectáreas de camping, hemos avanzado con 3 canchas de fútbol más, 1 cancha de pádel en lo que va de la pandemia, y hemos cerrado todo el predio con muro de estructura de cemento y de ladrillo. Así que ya eso hemos avanzado durante la pandemia, y bueno, orgullosos de seguir proyectando cosas desde el sindicato para nuestros afiliados. Una cancha de pádel que ya está prácticamente estrenada, está faltando la pintura del piso únicamente, y ya está. El proyecto que me decía del parque acuático, de la pileta esa, es un proyecto muy discutido entre el equipo del sindicato, porque si bien nosotros hacemos convenio acá con el Club Social de Las Toscas para la pileta del club, para utilizarla para una escuela de natación, claro. No fue muy convocatoria, no, la convocatoria no fue muy grande en base a la cantidad de afiliados que tenemos, de chicos que fueron a ese, y por ahí nos lleva a decir, es necesario gastar tanta plata para algo que no sé si le van a dar uso a la gente, pero sí. El proyecto está vigente, y el proyecto fue el original. O sea, allá en el 2012, cuando inauguramos eso, nosotros teníamos una maqueta de lo que queríamos hacer en nuestro predio, que bueno, pues gracias a Dios hoy ya lo único que nos falta es la pileta que estaba proyectada, pero bueno, no estaba proyectado el estadio, no estaba proyectado 2 canchas de pádel, no estaba proyectada la cancha de fútbol 5, todas las cosas que fueron apareciendo en el medio, pero bueno, por suerte te puedo decir, seguimos creciendo como sindicato, y bueno, y a la par de nuestros afiliados. Claro, mencionaba Alejandro que podía haber problemas en Reconquista, ¿en relación a qué cuestión podría haber inconvenientes? Sí, eso era importante, la verdad, ya me estaba olvidando que justamente en un ratito tengo una reunión vía Zoom con el ministro de producción de la provincia y el de trabajo de la provincia, en base a que en el medio de la pandemia, cuando arrancamos ya el año pasado en la pandemia, en el mes de marzo, como no había producción en las curtiembres argentinas, en ninguna curtiembre argentina había gran producción, se habilitó la exportación de cueros crudos a países, a otros países, sin un arancel de un impuesto. Ajá. Sin nada de impuesto para poder exportarlo. Como había frigoríficos que lo estaban enterrando, había otros que lo estaban incinerando, o sea, lo estaban prendiendo fuego para que no se pudran, o sea, para que no se pudran al aire libre, porque el impacto ambiental iba a ser mucho más grande, habían habilitado a cero impuesto poder exportarlo. Uh-huh. Siendo que anteriormente tenían un impuesto de un 15% para lograr que no se vayan los cueros. Y bueno, después del 0% pasó a ser un 4.5%. Y el negocio de los frigoríficos hoy es mucho más importante vender los cueros directamente a otros países con ese arancel de impuestos que no dejarlo al país para que sean procesados. Y es un problema futuro muy cercano que no tengamos cueros para procesarlo en las curtiembres del país, de acá de Argentina, directamente de la Argentina. No estoy hablando únicamente de las 2 curtiembres de Reconquista, porque en Arley también la preocupación es muy grande y nos va a ocasionar un grave problema a un futuro muy lejano. Ojalá que nuestros gobernantes se den cuenta que la pérdida de trabajo en la curtiembre va a ser un impacto muy grande para la economía nacional en sí, porque si bien no somos tanto los trabajadores de la curtiembre del país, somos cerquita de 15.000 en todo el país, muchos de ellos nos podemos terminar quedando sin trabajo por culpa de un impuesto que deberían volverlo a los que en aquel momento, antes de la pandemia, estaban. Claro, ojalá que... Expliqué bien y no sé si es entendible lo que... Sí, sí, no, es entendible. O sea, el cuero antes tenía para los frigoríficos un arancel, para los frigoríficos y también para las curtiembres, a ver si entendí bien, para ambos. Las curtiembres tienen su arancel, pero con el cuero procesado. O sea, ellos cuando venden sus productos procesados tienen que pagar el arancel. Los frigoríficos hoy tienen un 4.5% de impuestos para poder sacarlos del país sin procesar. O sea, lo que está en juego acá es el valor agregado. Claro. O sea, y ahí... Dejando los frigoríficos que saquen los cueros sin procesar, estamos dejando que los procesen en Paraguay, en Uruguay o en Brasil. O sea, no estamos hablando que se están yendo a China, ¿me entendés? Se están yendo acá, a 500 kilómetros de Las Toscas, o sea, a 500 kilómetros de Florencia, están yendo los cueros a procesarse mucho más barato, con muchos menos impuestos y todas esas cosas,
y lamentablemente nosotros estamos corriendo el riesgo de quedarnos sin fuente, sin materia prima. Claro. Estaremos atentos a esto porque es muy interesante Es realmente. muy interesante el acceso y es muy interesante que ustedes vean la dimensión de lo que nos puede terminar pasando a la región si no tenemos cuero para procesar. Claro, tal cual. Alejandro, te desocupamos, tenés este Zoom con los funcionarios provinciales, te agradecemos por estos minutos, muy amable y gracias por la predisposición de siempre. Un gran abrazo, Narciso, un gran abrazo a todo tu equipo y a toda la sociedad de Florencia y a todos los tu audiencia en general. Un abrazo, Alejandro, hasta luego. Dale. Alejandro Alsín, secretario general del sindicato.